ya hace mucho tiempo, tomó la decisión de caminar hacia políticas sectoriales dentro de la industria manufacturera. El Perú no tomó ninguna decisión. Tenemos muchos años de atraso respecto a otros que ya empezaron a hacer industria en sus países. Industria seria, con políticas de desarrollo serio. Estamos ya con el chip plenamente incorporado desde el ministerio, pero sin duda hay desafíos aún. Uno de los principales desafíos, y Jesús lo ha mostrado además en su presentación, es la informalidad, los altos niveles de informalidad. Y la informalidad contamina y contamina mucho. Ese es un primer tema importante que hay que decirlo. Luego está también la toma de conciencia de los ciudadanos, porque no es solo un cambio de producción, sino un cambio de hábitos de consumo. El desarrollo industrial de nuestro país es responsabilidad sin duda del Estado, pero este tiene que estar acompañado de la sociedad civil. Y creemos que un trabajo conjunto con los industriales del país y con su gremio representativo, la Sociedad Nacional de Industrias, es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Dejemos el inmovilismo y las cuerdas separadas para participar de forma activa en las grandes definiciones de la política nacional y accionar por el futuro de nuestro país. Nos lo agradecerán, sin duda alguna, millones de peruanos que esperan que se elimine la pobreza y las brechas sociales, haciendo del Perú un país más justo, más grande y desarrollado. Industrialicemos al Perú. La industria es una de las actividades económicas con mayor peso en el PBI nacional y además está entre las principales fuentes de empleo para miles de compatriotas a lo largo y ancho de nuestro territorio. El Perú
espera de todos nosotros y nosotros nos debemos al Perú.